Por traiture, bueno, vamos a cerrar. Por traiture me permite realizar retoques fotográficos de manera muy elegante. Para ello vamos a duplicar esta capa. Control J. Vamos a esconder la capa de abajo. Y vamos a trabajar sobre la capa primera. Vamos a dar un retoque fotográfico a esta imagen. Para ello, imagen, ajuste de tono de color automático. Vamos a brillo y contraste. Damos OK. Y vamos a filtro Imaginomi Portraiture. Seleccionamos un color que ajuste a las pieles. Damos OK. Podemos ver un cambio en la imagen. Podemos volver a dar filtro Digimar por Traiture. Damos OK y nuestro filtro se nos aplica. Así, por tanto, tengo una imagen totalmente modificada en Adobe Photoshop. Es decir, en cambio esta a esta se ve de manera muy elegante. Es decir, Adobe Photoshop y con su complemento, un filtro por Traiture, me permite realizar montajes muy agradables. Por tanto, tengo un realce de color, tengo un retoque fotográfico a las hermosas chicas y por tanto tengo un automatizado de todo el área de la imagen.